muy cordial a nuestros amigos de Pac Televisión y Sur Perú. En esta ocasión nosotros queremos eh, conversar nuevamente con el doctor Antonio Gárate acerca de, de cosas que nos interesan muchísimo. Eh, primero, este, uno de, una de ellas es la actuación de la mujer en las batallas durante la Guerra del Pacífico y la otra es acerca de la personalidad de Mariano Ignacio Prado, y de una serie de cosas que se dijeron y que se hablaron de rumores que quedaron han ido quedando descartados a lo largo de los años, pero que de repente pueden aflorar. En fin, él nos va a contar qué es lo que ha hecho y queremos felicitarlo también al mismo tiempo de la presentación que acaba de hacerse del cuarto tomo de 10 centavos de salitre, ¿no? Este, estos libros del, del doctor Antonio Gárate son muy importantes porque nos traen a los peruanos una serie de aspectos que no se han tocado. Él es un investigador eh, de primerísima y de veras que es eh, necesario de que los peruanos, los estudiantes universitarios, los estudiantes de secundaria eh, lean estos libros. Deberían estar dentro del plan lector. Es que es necesario en este momento de que no se olvide de que la historia es, 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 la, es la madre del futuro. No se puede descartar la historia. Entonces es necesario conocer lo que pasó en el Perú en cualquier época. Y le damos la bienvenida, doctor, encantada de tenerle en Huellas del Tiempo. Bueno, gracias. Ya, ya me siento como en casa, la verdad, porque es la tercera invitación que me hace tan gentilmente. Y me ha dado la oportunidad de este, esforzarme un poco más para seguir sacando estos tomos. Me falta todavía un quinto y posiblemente un sexto, porque la guerra, como sabes, tuvo cinco años, entonces yo pretendo de, de, de hacer de cada año un tomo, porque ocurren diferentes acciones bélicas, este, políticas y una serie de cositas que, como bien ha dicho. Permanecen ocultas para los historiadores y para los peruanos que no conocen la realidad de lo que fue la guerra del 79. No fue solamente Grau con su heroísmo, Bolognesi con su heroísmo, Alfonso Huarte. No, detrás de cada héroe hay un traidor y un felón. Y eso es lo que la historia no quiere tocar. Muchos se preguntan y me han preguntado, ¿pero cómo es posible que hayamos perdido una guerra siendo nosotros un país tan grande y tan poderoso en comparación con Chile, que era un país pequeñísimo, con muy poca aprobación, y encima que estaba en una crisis económica peor que la que teníamos nosotros? Nos con este personaje que es muy controvertido, Mariano Ignacio Prado, nacido en Huánuco, que bueno, entró, llegó, llegó a entrar al ejército con el grado, me parece, de capitán, eh, fue ascendido luego a coronel, finalmente a, a general, y que estuvo en el como presidente cuando se eh, tuvo lugar el, el combate del 12 de mayo. Pero vamos a ver este qué pasa con él, qué, qué hace en la guerra ya con en la guerra del Pacífico en 1879. Ya. La, la actuación de Mariano Ignacio Prado durante la guerra del 1879 es muy breve. Empieza en mayo, cuando él sale con la escuadra y va a tomar posesión en Arica de el, todas las tropas, porque había un convenio con Bolivia para que el presidente de Perú asumiera la jefatura de todas las tropas, tanto peruanas como bolivianas. Y eso ocurre en mayo. Y, 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 y llega hasta el 10, 27 de noviembre en el que sale hacia Lima, ya con la intención parece de viajar al extranjero porque ya habíamos perdido el Huáscar, ya nos habían invadido en Pisagua, ya habíamos perdido en San Francisco y solamente teníamos la victoria de Tarapacá. Cuando Prado sale de Arica, él no, todavía no está enterado de que habíamos ganado Tarapacá, no sabe. Tal es así que cuando sale le deja una orden perentoria a Lizardo Montero de que apenas llegue buen día, lo meta a la cárcel por haber no cumplido las órdenes y haber perdido en las batallas que le acabo de mencionar. Pero hasta cierto punto resulta un poco injusto porque las batallas que se perdieron durante el, el, el periodo que Prado es presidente no es por culpa de él, es el destino, es la suerte que toda la vida nos ha jugado unas malas pasadas. En San Francisco se supone que el Perú debía haber ganado la guerra porque se confabularon deserciones, traiciones, huidas, acobardamiento de algunos jefes y hubo una serie de factores adicionales que hicieron que perdiéramos esa batalla. En esa batalla se supone que íbamos a tener cerca de 17.000 hombres. Y Lario Ondaza, el presidente boliviano se supone que debía haber colaborado con 3500 hombres y esos hombres venían de Arica rumbo a San Francisco en el sur. ¿Qué pasó en el camino? Dijo, "Yo no voy para allá" y se regresó a Arica. Ya eran 3500 hombres menos. El, el Narciso Campero, un general boliviano en esos momentos, tenía que haber bajado por las cordillera boliviana en el este al campo de batalla con 3500 hombres más. Dijo, "No voy. Ya teníamos 7.000 menos, que habían desertado y abandonado. Y en el campo de batalla, a la hora de la batalla, estaban los generales Villegas, el general Villegas, este, boliviano, y, y los batallones bolivianos. Cuando se enteran de que ni Campero ni el Arion Daza iban a ir a apoyar la batalla de San Francisco, los bolivianos desertan y emprenden la huida hacia su país. Una fuga masiva, nos quedamos solamente con 4.500 hombres. Y encima, como si fuera poco, cuando estamos en plena batalla, Buendía está peleando contra los chilenos ahí frente al Cerro Tres Clavos y en un cerro que se llamaba Artolo, recibiendo la artillería de los chilenos, se da cuenta de que los bolivianos están huyendo, están abandonando el campo y él cree que es una retirada. ¿Y qué cosa hace? Lo sigue con todo su estado mayor y abandona el campo de batalla día junto con todo ese Estado Mayor, y deja solamente a Cáceres, a Bolognesi, con 3.500 o 4.000 hombres. ¿Qué se podía hacer contra un ejército que acababa de desembarcar en empezaba con cerca de 12.000 hombres? Y con la traición y la defección de los bolivianos en número de 7.000, nos abandonaron, nos dejaron simplemente solos. Doctor, y de la misma manera nos abandonaron eh, en el Alto de la Alianza, con Cáceres. Efectivamente, pero ahí sí no, 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 no se puede hablar de un abandono por parte de los bolivianos. Los bolivianos tuvieron una destacadísima actuación al mando del coronel Eleodoro Camacho y Narciso Campero. Ahí quien jugó una pésima pasada fue precisamente Nicolás de Piérola. Cuando Prado sale de, de, de Arica, lo deja a, 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 a Lizardo Montero como comandante general del ejército del sur, un ejército que englobaba las tropas que estaban en Arequipa, Cusco, Puno y Moquegua. Y cuando sube Pírola, lo primero que hace, al acordarse que este señor Lizardo Montero en Yacango lo había combatido cuando se le rebeló contra Pardo, lo primero que hace es quitarle todo el poder de las tropas y dejarle solamente 4.500 hombres de, la delegación de, 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 de Tacna. A los de Arequipa, Puno, Cusco y Tacna les dice, ustedes van a recibir órdenes mías. Prácticamente deja, desmantela todo el ejército que sumaba cerca de 14.000 hombres. Y lo deja con 4.500. ¿Por qué? Porque no quería que ganara. No quería que los laureles de la victoria se ciñeran sobre la cabeza de su enemigo, que era Lizardo Montero. Porque, ¿qué hubiera pasado? Si es que Lizardo Montero gana, ¿qué hubiera pasado con Piero la que no tenía ningún respaldo? Lo nombraba presidente de la República, Lizardo Montero, como el vencedor de la batalla de Tacna, Y, y el señor Pierola se hubiera tenido que retirar como vino. Doctor, usted dice de que Prado ya pensaba este, hacer el viaje a Europa. Este, la intención de él era comprar armamentos, era posiblemente eh, representar al Perú como presidente, ¿no? En el momento de hacer claro. firmas de algunas cosas. Porque me parece que. El, el Perú ya tenía una deuda externa muy fuerte. Fuertísimo. Cuando Flucker, que es el que lleva es de los, eh, los dineros que se obtienen de la venta de las joyas, de las señoras que colaboraron para la guerra del Pacífico y también de la iglesia y seguramente de otras personas más, ¿no? Este, compra dos barcos inclusive y los acreedores confiscan o embargan uno de ellos. Y se dice que solamente iba a volver con otro, ¿no? Entonces el Perú estaba muy mal económicamente, ¿era la guerra? Sí, era efectivamente la guerra. No olvidemos que Perú estaba en una crisis económica desde el año 74, desde el gobierno de Pardo. Venía arrastrando una crisis terrible por los gastos que tuvo que hacer el gobierno de, de Pardo precisamente para combatir todos los intentos revolucionarios de Piérola. Esos intentos revolucionarios le costaban mucho dinero al país, movilizar tropas y todo un ejército para aguantar los, los, las ambiciones y los ímpetus de, de Pierola. Por eso es que cuando Prado asume el gobierno, encuentra el país en una crisis bárbara. Todo el bueno que teníamos estaba prácticamente vendido al crédito. Los depósitos y el dinero que teníamos estaba en el extranjero, depositado, fiado. ¿Para qué? para cobrarse después con el guano que se supone debía de salir de, del Perú. Entonces, los empréstitos nos los hacían gratuitamente, prácticamente porque teníamos un buen aval, el guano y el salitre de la sierra. Pero, ¿qué pasa cuando los chilenos invaden el Perú? Toman Pisagua, que era el principal puerto de embarque por el cual salía todo el guano y el salitre que estaba en, en, en el desierto de Tarapacá, y los, los acreedores... Se ponen en alerta, dicen, pero ¿y entonces cómo vamos a cobrar el, el, el dinero que le hemos dado a, lo, a, a los peruanos si ya el cubano no es de ellos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prado se encuentra en esta situación y solamente los acreedores dicen, solamente podemos. ...darle crédito a una persona que sea de nuestra entera confianza y credibilidad... ...en esos momentos el único posible era el Presidente de la República... ...hay muchos historiadores que dicen, pero si pudo haber mandado un montón de emisarios... No. ...pero si ya habían regresado, él había enviado emisarios por todas partes... ...llegaron hasta Turquía para buscar o comprar un buque que un emir turco quería vendernos... ...pero qué pasó, los chilenos con un cuerpo diplomático extraordinario que tenían... ...se adelantaban a todo... Antes de que llegara el emisario de Turquía, se adelantaron ellos, llegaron donde el turco le pusieron 3.000 libras esterlinas en la mano y el señor dijo, ya no vendo ese buque. Y tuvieron que regresarse con las manos vacías. Y así se regresaban todos. Inclusive, él hace un acuerdo con una empresa comercial de Europa y envía a dos emisarios en un, y hacen un acuerdo los señores Rosas y Goyeneche, por el cual obtienen 6 millones de libras esterlinas. 6 sí, millones de libras estelinas que iban a servir para comprar una cantidad enorme de, de dinero. Pero en cuanto le da el golpe Pirola y lo saca a Prado, lo primero que hace el señor Pirola es anular ese contrato y firmar a él uno nuevo con la casa de Dreyfus. Un contrato beneficioso para él. Pero volviendo al tema de, de, de Prado, ¿por qué este, eh, salió? Cuando Prado llega, después de no sabe que Tarapacá se ha perdido y se, per, se pierde exclusivamente porque no teníamos ya con qué disparar, no teníamos zapatos para caminar en el desierto, ni siquiera ropa para abrigarnos en las noches frías del, de, del ande. Cuando él llega a Lima y visita los arsenales y no encuentra absolutamente nada, vacíos, dice, pero, ¿qué vamos a hacer? Ahorita nos invaden los chilenos. Y yo mismo me he hecho la pregunta muchas veces y se la haría a cualquiera. ¿Qué haría yo, con su presidente, si estoy en una situación de ese tipo, ¿no me quedan tres, cuatro, cinco opciones? No hay muchas. Una sería rezar a Santa Rosa de Lima y a Framadetín de Porres para que nos ayuden en el cielo cañones, balas y buques. Otra, simplemente renunciar y decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí no más llego y no puedo. Y la tercera, la más valiente y arrojada, era voy a enfrentarme con los vendedores que impiden mi presencia para comprar las armas. y lo Pero que es necesito. que entonces se se imponía la ida de él y así lo entendió el Congreso de entonces porque le dio permiso. Ahí tiene que ser la problema. prueba. El Congreso entendió la situación y le da el, claro, no, la, la situa el, el permiso. No es este, eh, eh, para que salga en ese momento. El Congreso le da el, el, el permiso para que salga mucho antes, en mayo, prácticamente el 10 de mayo de, de antes de la guerra, para que en el caso que tuviera que salir del país, lo haga, nada más como se acostumbra. Lo Tiene el, el, el permiso de su gabinete y cuando sale. No huye como dicen, porque ¿quién huye dejando a los tres hijos en el campo de batalla y a la esposa en, en, en la capital? ¿Quién huye, usando el término que usan los detractores que tienen, cuando es acompañado por todo su gabinete ministerial hasta el mismo puerto y lo acompaña hasta el, hasta, hasta el obispo Tordoya, sus ministros, el ministro de guerra, todo el mundo lo acompaña y deja un gobierno legalmente establecido? Deja un vicepresidente que se supone asume la presidencia, deja un gabinete y un gobierno funcionando. Entonces, eso no es huir, eso es simplemente salir para cumplir una misión sacrificada y abnegada. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando Prado, eh, bueno, a ver qué hizo en Europa y después de eso qué pasó no cuando quiso nada. regresar al Perú. Hacemos un corte y volvemos. Antonio Gárate, ¿Qué, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar en el camino a Europa, el señor Nicolás de Pierola hace lo que muy pocos historiadores censuran: censuran que Prado salga a hacer una misión noble, heroica, sacrificada, abnegada, pero no censuran al hombre que en ausencia del presidente asalta el poder por quinta vez. Cinco veces ha dado golpe de Estado Nicolás de Pirola. Y esta era la oportunidad que estaba buscando. No hay un presidente. Supuestamente. Pero hay un gobierno instituido, hay un gobierno legal, constitucional. Sí, había ahí un general La Puerta. Y había un ministro, el, el ministro de, de, de Guerra, el general La el, 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 Perdón, el vicepresidente era el general La Puerta. Pero ¿qué cosa hacer? Pues, como estaba ansioso de gobernar y de asumir la primera jefatura, le da un puñalazo a la constitución e irrumpe en el poder. Y muchos dicen que los pueblos lo, lo, lo ungieron como presidente. ¿Lo ungieron? Fue una revuelta, una revolución que costó 200 muertos, 3.000 hombres proporcionados por iglesias, que muy bien pudo haberlos proporcionado allá en Pisagua o en... San Francisco, pero no, él los proporcionó a Piérola para que diera el golpe. Otro señor que participó en este golpe de Estado, el coronel Larguedas, con su batallón cazadores de ICA. Lo cierto es que a Prado lo desvistieron del poder y cuando llega a enfrentarse a los tenedores de, de, de los bonos, a los de la deuda y a los que nos iban a prestar plata, le dicen: Lo sentimos, pero usted ya no es presidente, ya es nadie. No podemos hacer nada por usted. ¿Y qué cosa tiene que hacer? Agarrar sus maletas, darse la vuelta y regresar. Y escribir cartas diciéndole al pueblo peruano la infamia que se había cometido primero contra él y después contra el país. Porque si bien es cierto que dicen muchos historiadores, salió del país pero no era el momento debido para salir, ¿qué hay del golpe que dio Piero? ¿Era el momento debido? No era el momento adecuado. Ahí es donde viene el caos y todo el caos político y militar que hay. Porque él asume no solamente la presidencia, asume la jefatura de las fuerzas armadas, se de cada presidente de las fuerzas armadas en todo el lugar y se convierte en el estratega que nos hizo derrota tras derrota. Él comenzó a dirigir la guerra sin saber nada de nada, porque como usted sabe era un seminarista. Un abogado seminarista que bien sí sabía de, de, de tejes y manejes con el negocio del guano, pero de guerra no sabía nada. Y a los hombres que realmente pudieron haberlo ayudado, que eran los combatientes que habían venido del sur, como son el mismo Lizardo Montero, Cáceres, Bolognesi, a todos ellos cuando llegan a Lima, los manda a la reserva, los manda a su casa. En vez de llamarlos y decirles, ¿qué hacemos ahora que se van a venir los chilenos a Lima?, los manda a su casa y él se rodea del grupo de amigos de él, grupo de amigos y familiares, y a ellos les da la terrible misión de defender Lima. Es un absurdo, es un absurdo. Entonces, aquí hay un gran culpable en la derrota de, que viene después de que Prado sale, la batalla de Lima, que es la decisiva o de Miraflores. Y eso fue culpa exclusiva de él. Ahora, lo que hizo después cuando huyó. Me olvidé de mencionar. Le dicen a Prado que huyó del, de, 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 del país. Y no se olvidan, se olvidan totalmente que él huyó del campo de batalla. Eso es un acto de cobardía tremendo porque él en plena batalla, 3, 4 de la tarde, la batalla empieza a las 12 y termina a las cinco, a las tres de la tarde, él agarra a su caballo, agarra a su estado mayor. Y se sale Estamos corriendo rumbo piebola, a Canta. ¿De pirola, ¿no? De y Se escapa y, y, y huye hacia Canta. Abandona el, el campo de batalla. Cuando podíamos haber ganado, porque habían la reserva que, que constaba de 11 batallones y tenía 6.000 hombres y que estaba a cargo de su cuñado, el, el coronel Echenique, les ordena disolver la reserva y le dice a todos los soldados que estaban listos para combatir. Entreguen sus armas y las depositan en, en, en el cuartel de Santa Catalina, y ustedes se van a sus casas. Cuando el enemigo está luchando más hacia la playa contra Cáceres y contra Belisario Suárez, con muchas posibilidades de ganar. Si hubieran entrado esos 6.000 hombres a reforzarlo a Cáceres que combatían el reducto 1 y 2, pues la cosa hubiera sido diferente. Pero el señor no, se ausentó, nos dejó sin jefe y, 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 y corrió a Canta a instalar su nuevo gobierno. Doctor, es que primaron entonces todos los intereses de Piérola, detrás de Piérola, iglesias y bueno, quién sabe quién es más. Igual que están primando los intereses en este momento en el Congreso de una serie de personas que solamente ven por lo de ellos, pero que no ven por el Perú. ¿Así es? No, no son gente que ama el Perú, como en el caso de Grau, el caso de Bolognese el caso de todas estas gentes que se sacrificaron. Mire, La gente romántica, la gente que ama a, a su país y que, se, y que se, eh, 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 quita todo lo que tiene encima para dárselo al, al, al compañero que está combatiendo, ya se acabó. Ahora los intereses de personales de cada uno priman. Ustedes, para ser congresista, no deberían ni de pagárselo porque es un servicio que se hace a la nación. Sin embargo, ahora lo, lo, los puestos, ya sabemos, pues los compran, ¿no? Entran pagando 30 o 40 mil dólares para ser congresista y el Perú no me importa la segunda invasión que ha habido ya prácticamente ya la tenemos ahí en grandes monumentos y edificios por parte de los chilenos antes destrozaron todo ahora están levantando edificios haga falabella doctor mall, este, una, ¿sí? hay algo que usted este, me estuvo contando y que nos estábamos por olvidar este el, el, digamos el excesivo hum, el humanismo humanidad que tenía Grau cuando él podía haber este eh, hecho desaparecer eh, ¿Sí? ¿Sí? Eh, unos eh, lugares donde había agua, ¿no? Me decía usted. Ese es, esa es una de las pequeñísimas cosas que se le pueden achacar a Grau de quien hay que quitarse el sombrero y Siempre. limpiarse la boca para poder hablar de él. Pero como todo ser humano tenía sus defectos y esa virtud que tenía él, que era ser un tipo totalmente humano, se convierte en defecto cuando se va a la guerra. A la guerra se va a matar al enemigo, porque si no, que vamos, nadie va. El, el, el tonto solamente dice: Yo voy a morir por mi patria. No, hijito, tú tienes que ir a matar por tu patria. El defecto de Grau era de que era muy humano, muy noble. Y cuando se enteran sus compañeros de que en Antofagasta estaban los 12.000 soldados chilenos que habían desembarcado o que estaban a punto de desembarcar, y que no podían desembarcar porque el Grau se paseaba con el Huasca por toda la costa. Esos 12.000 hombres que estaban en Antofagasta vivían y sobrevivían a costa del agua que salía del mar, porque en el desierto de Tarapacá no había agua y el agua que se consumía era la que sacaban del mar y la convertían en agua potable en unas máquinas resacadoras enormes que estaban puestas en la ribera, en la playa. Y eran de fácil acceso y, y, y vista desde, desde mar afuera. Claro, si, usted es el si, Huáscar. Si Grau, en un acto que no podría, no, no sé cómo llamarlo, si hubiera destruido esa máquina resacadora resacadoras de agua, los chilenos hubieran tenido que regresarse por donde vinieron, porque no podían ir a enfrentarse al desierto sin agua. Pero desgraciadamente no lo hizo porque él decía, yo hago la guerra... ...a los militares, no a los civiles... ...y había una población civil detrás de los, de, de los, de los uh, chilenos militares... ...que siempre usaron a las poblaciones civiles para protegerse... ...porque si no hubiera habido esa población civil detrás de ellos... ...tengan la seguridad de que bombardeaba... ...a todas las tropas que estaban en la costa... ...pero hubieran maltratado a las máquinas resacadoras... ...y la población civil hubiera muerto de sed... ...eso es lo único que se le puede decir a Grau... No. Bueno, esa excesiva humanidad, como decíamos, ¿no? Que hizo de que él dejara eso cuando pudo haberlo destruido. Sí, como, como pudo haberlo hecho este, el señor Nicolás de Piérola cuando en la noche del 14 de enero Chorrillos ardía y era destrozado por la turba chilena, y cuando me refiero a la turba chilena me refiero a su ejército, que entraron, incendiaron y devastaron la ciudad al extremo de asesinar hasta a los extranjeros, a los italianos, a los bomberos, a todo el mundo. Asesinaron a todo el mundo. No dejaron una casa en pie. Violaron mujeres. Se, se robaron todo lo que había. Y a las 11, 12 de la noche, todos dormían una mona terrible porque habían saqueado todos los depósitos de licores. Y Cáceres va un despírle y le dice: este es el momento en que nuestro ejército y yo con dos mil hombres voy a Chorrillos. Y a los 4.000 que están durmiendo, los dejamos sin vida. Y Píerola dice, no, yo tengo un plan preconcebido que hay que cumplirlo. No ataques a los, a, los, a los chilenos. Posiblemente el ritmo de la guerra no hubiera cambiado, no se sabe. Pero por lo menos lo hubiéramos infligido un gran susto y un gran mal rato a los chilenos acabando con sus tropas en número de 4.000. Se dice que Prado eh, regresa al Perú para rehabilitarse, ¿no? Él llegó a entrar con Pierre o llegó a entrar no, después. Llegó con este con Cáceres y lo recibe con todos sus honores de avión y por haber, inclusive le manda a su edecán y lo recibe y lo reciben con un júbilo tremendo. Eso es lo que no dicen los, los, los historiadores cuando Prado desembarca del Callao y llega a Lima, la gente lo aclamaba en las calles y, 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 y todo el mundo feliz y, y Ahí está la prueba palpable de que él no había cometido un delito. Y el mismo Cáceres lo restituye todos sus poderes. Le restituye su grado de general, le restituye hasta la nacionalidad que se le habían quitado. Anula los decretos que decían que, que si pisaba territorio peruano iba preso, por eso no podía venir. Porque lo primero que hace la es prohibirle la entrada para evitar que se defienda y, 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 y mantenerlo fuera. Dígame, tal vez quién sabe, ahí este, empezó el hecho de que él había tenido una buena intervención este, en el, cuando vinieron los españoles para tratar de recuperar el Perú en muy, 1866. Claro, es muy posible que, que haya, se haya debido a eso, pero me imagino un peruano como Piero no tener en cuenta eso. Y, y, y quitarle los honores que había obtenido. Si a él le quita los honores, eso también se los debió quitar a, 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 al ministro Galvez, que, que falleció ahí en el Torre en, de la en, en, en el combate de 2 de mayo. Pero el mérito que tiene Prado es de que él es el que organiza la defensa del Callao, porque él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y él es el que organiza la defensa y, y el combate de 2 de mayo. Pues como muchos otros más, son uno de los... Que está presente en el lugar y muere largamente en una torre de, 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 de los muchas que habían para bombardear a la escuadra española. Doctor, hay una serie de publicaciones que han salido antes y que dicen Mariano Ignacio Prado, el traidor, ¿no? Y, que, y parece que pueden seguir saliendo también, y esa es una cosa que. Ese, queda. Es lo raro, ¿no? Que después de 130 y tantos años se vuelva a remover este cosas del pasado. Pero solamente para una persona, en este caso para Mariano Ignacio Prado. ¿Por qué no se remueven contra, contra Pirola, que todos los libros y todos los historiadores coinciden en que es el culpable de que Perú perdiera la guerra? Ahí tenemos todavía una calle que se llama este Nicol, eh, Nicolás de Pirola, en el centro de Lima, la en Barranco, la. en mi ciudad, la en mi la. pueblo. ...donde estaba mi colegio, ahí la avenida Nicolás de Piérola... ...y no hay ninguna avenida que se llame Andrés Avelino Cáceres... ...increíble, en todo Barranco... ...y Cáceres es uno de los pocos luchadores... ...que pisó el suelo de Barranco... ...porque cuando él estaba en el Reducto 2... ...arremetió con su cepita... ...contra las huestes o contra las tropas del Coronel Lagos... ...que eran 4.500 y los hace retroceder hasta Chorríos ...y entra a Barranco... Las únicas huellas heroicas de un combatiente de la guerra del Pacífico son las de Cáceres y están en Barranco. Y mi querido Barranco, al cual yo adoro, no tiene una calle o un monumento que se llame Andrés Avelino Cáceres y tiene una calle que se llama Nicolás de Pírbara. Señora alcaldesa, por favor, cambie usted ese nombre a esa calle. ¿Sabe qué? En, en una entrevista anterior ha estado aquí un profesor que es dramaturgo, este, el profesor Audio Sotelo. Él dijo una cosa muy interesante. Él dijo que en el año 72, de algo de más de 1.700 o 1.800 horas que los estudiantes tenían dedicados como nosotros, para asistir a sus clases, se, re, se rebajó eso a 600 horas nada más. O sea, de que entonces se tuvo que, re, que reducir todas las materias. Por eso es que estamos en este momento en el último lugar como de, sí, de las sí. pruebas estas que han hecho de, de conocimientos. ¿no? A mí me parece que eso no se menciona nunca. No Y la, y la, y la verdad es de que la historia del Perú es, es una de las que sufre tremendamente porque se incluye, me parece que solamente como un capítulo de las ciencias sociales y ya no se, se estudia como se debía estudiar. Inclusive ahora el curso de Historia del Perú creo que ya nos, lo han reducido al mínimo posible y, y se, se menciona la, 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 la guerra del Pacífico mencionando solamente los nombres que ya conocemos, Grau, Bolognesi, Cáceres, pero no mencionan nada más. Cuando nosotros estábamos en el colegio teníamos el curso de instrucción premilitar, un curso de instrucción premilitar en el que los militares nos enseñaban a amar los emblemas de la nación. Nosotros nos entramos y saludábamos a la bandera cuando entrábamos al salón de clases. Sabíamos qué significaba cada uno de los símbolos que está dentro del escudo nacional. Nos enseñaron a manejar un Mauser original modelo 1909 que era de mi tamaño y se nos hicieron disparar. Si en la época pasada a los civiles que combatieron en la batalla de Lima les hubieran enseñado a manejar un fusil, el resultado hubiera sido diferente. Pero como usted sabe, abogados, ingenieros, zapateros, carniceros les agarraron o pusieron un fusil en la mano y le dijeron ya no había ejército, tienes que defender a tu país. Lo mismo ocurre ahora. Yo preguntaría a cuántos escolares en estos momentos han saben lo que es un fusil, si han disparado alguna vez, si es que alguna vez los han hecho marchar como nos hacían marchar a nosotros en el curso de instrucción premilitar. Teníamos el curso de educación cívica, en el cual nos enseñaban, aparte de ser caballero, hacer sí, ser uno hombrecitos. uno de los errores grandes, quitar el curso de educación cívica. Los culto? jóvenes de hoy no conocen todas las cosas que pasaron antes. Parece, este parece que solamente viven la parte del internet, de esta cosa globalizada. Nada más, el mundo todo. además Doctor, hacemos una pausa y volvemos, porque tenemos que hablar acerca de la mujer y de la mujer también en la en la guerra del Pacífico. El doctor Antonio Garate, se me ocurre, ¿no? De que si preguntáramos en este momento, este a. Uh, a la persona que ocupa el Ministerio de Educación, eh, ¿qué piensa de Antonia Moreno? tal vez no podría contarnos mucho pero es una de las mujeres importantes de Perú de las cuales ignora muchos no se sabe ni siquiera que era la esposa de Cáceres y la actuación que tuvo al lado de su esposo, así es, sí es cierto pues este en el caso de la guerra del Pacífico a la mujer no se le menciona para nada no como si no hubiera participado y es una participante tan activa como el más guerrero de los soldados que tuvo el ejército peruano la mujer peruana siempre estuvo al lado del soldado peruano y donde él iba ahí iba ella detrás de él llevándole su comidita, llevándole su medicina, muchas veces portándole el arma cuando el hombre estaba cansado porque ya no podía más, ella se ponía el fusil sobre el hombro y lo llevaba le preparaba sus alimentos, le curaba sus heridas y muchas veces llevaba hasta al hijo, como bien lo, lo mencionamos hace un rato, lo llevaba al hijo colgado de la espalda y daba la vida por él, porque sentía no solamente el amor al hombre, sino el amor, el amor a la patria. Esas eran las famosas mal llamadas rabonas y seguramente que le pusieron rabonas porque como iban detrás de él, pero es un hombre que detrás de, me el ejército, ¿no? de todos los ejércitos y Pero, nunca se le menciona, ¿no? Realmente a mí me parece que la mujer es la gran olvidada en todas las historias Mira, en Chile, en Chile se llamaban cantineras y los chilenos sí tienen un monumento a la mujer que acompañó al soldado, porque al igual que los, los, los peruanos, los chilenos también venían con sus mujeres, algunos trajeron a sus mujeres. Y, y, y en Chile sí honran a la mujer que combatió al lado del, del soldado chileno en la guerra del Pacífico. Sí, a mí me parece que en el caso nuestro falta un monumento ¿Sí? ¿A, la mujer? A, a la mujer desconocida que luchó en la guerra del Pacífico. Exactamente, algo que sea como el soldado desconocido, porque fueron muchísimas. Qué mejor representación de la actitud y de la función de la mujer en la guerra del Pacífico en ese famoso cuadro que tenemos que se llama El Repase. En el cual el soldado chileno quiere atravesar al soldado herido y su mujer le pone la mano para que sea a ella la que le pongan la espada y no al hombre que está herido. Esa era la función que cumplía esa mujer, heroica, sacrificada realmente, ¿verdad? Es Pero que, olvidada. Es que en la guerra había una orden, creo que ellos tenían, de que no debían dejar ni un solo herido. Así es. O sea, sí. Ese, ese Muy repase eran. significaba. Todos muertos. Muy humanos eran, no, no querían heridos, no querían que sufrieran, entonces los mataban. ¿Pero en qué forma? A algunos les, les abrían el vientre y los mataban por gusto. ¿no? Eso no era matar, eso era ir a asesinar. Porque una cosa es matar a un soldado y otra es asesinarlo con ensañamiento, alevosía, premeditación y todo lo ha habido y por haber. Y eso es lo que hicieron los chilenos. No todos, por supuesto, ¿no? Porque los peruanos también tuvieron. Una parte de salvajismo. El hombre delante, pues cuando le contaban lo que hacían en su pueblo los chilenos, se convertían en unas fieras. En Tarapacá los hicimos correr desnudos por el desierto. En Concepción, en la batalla de Concepción, a los chilenos que se refugiaron en la iglesia, los. Indígenas y pobladores de la ciudad le prendieron fuego a la iglesia y sacaron a los 75 chilenos que estaban ahí y a los 75 incluidas mujeres y había una mujer encinta le abrieron el vientre y le sacaron el hijo de manera que doctor yo me parece que eso se lo aprendieron los españoles ¿sabes? porque eso es lo que ellos solían sí, hacer sí, quemar sí, vidas sí. a las personas sí. en, en las casas o en las iglesias así es no respetaban nada es muy parecido a lo que hicieron los alemanes en, en la segunda guerra mundial en Europa pues no no respetaban vida de ningún tipo. Se habla muchísimo de cómo Cáceres tuvo que ir por los Andes con un ejército, con las famosas columnas de gente que estaba hambrienta, que estaba no solamente mal vestida, no tenían zapatos, llevaban a veces los pies envueltos con los harapos, y bueno, en una, en una situación tremenda. Sí. Las mujeres que iban con ellos estaban en la misma situación, nunca se las nombra. Así es, así es. Y ellas muchas veces se desposeían de, de la ropa cuando su soldado tenía frío, porque ellas, cuando el hombre salía a combatir, ellas lo esperaban un poquito detrás y le daban todo lo que pudieran darle para que los protegiera y, y, y no le cayera una bala, y si le cayera, pues no le hiciera mucho daño. Pero cuando menciona lo de Cáceres en, 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 en el Ande, en la Breña, como le dicen, es decepcionante la actitud de los peruanos. Aquí el mejor aliado que tuvo Chile para ganar la guerra fueron los mismos peruanos, los mismos peruanos que combatieron en, 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 en la sierra. Cuando Cáceres llega a la sierra, llega solo, llega con cuatro o cinco amigos, y se supone que lo esperaba Nicolás de Pierro con un ejército, porque le había dicho: tienes que venir, ya te voy a conferir el grado de general. Y lo único que le entrega cuando Cáceres llega a, a, a entrevistarse con Piérola es un documento que lo ascendía a general de brigada. Y él pregunta: ¿y dónde están los soldados? No hay. ¿Y dónde están las armas? No hay. No le entrega absolutamente nada. Y ahí es donde empieza la titánica y sacrificada labor de Cáceres de recorrer toda la sierra durante casi un año, buscando gente que quiera adherirse. A su, a, a su nuevo ejército que quiere formar. Pero, ¿qué pasaba? El Ande estaba muy separado de la Lima. El indígena no sabía que había una guerra. Él no sabía lo que era guerra. Él no sabía lo que era un soldado chileno. Para él, mientras no le tocaran su casita, su tierrita, sus vaquitas, todo andaba bien. El señor gobernador, o el señor prefecto, o el señor presidente del juzgado, o el cura, todos ellos. Que, que casi siempre era la misma persona, era el terrateniente, el poderoso, el dueño de almas y vidas. A él, ese era el Perú, ese era su república, ese era su país, al hombre al que le debía obediencia, el que le daba de comer de vez en cuando. Y mientras no tocaran su, sus propiedades, ellos no se dan por enterados. Recién cuando los chilenos invaden el Ande con Ambrosio Letelier, un hombre que merece el título de Atila porque fue un Atila, peor que Patricio Lynch, el hombre que desoló prácticamente Junín, Cerro de Pasco, eh, Huancavelica, Yacucho. Doctor, yo creo que en esa parte ya ahí sí más o menos vamos a disentir un poco, ¿eh? porque le voy a decir de que cuando se recorre todo el Valle del Mantaro, usted va a ver todas las poblaciones como tienen obeliscos. Y yo sí. me acuerdo haberme acercado y decirles a la gente, pero miren, una cosa, ¿por qué no han pensado hacer unos monumentos bonitos y querían poner algo simpático en sus ciudades? Y no, obelisco tras obelisco y tras obelisco. Y entonces me dijeron una cosa muy interesante. ¿Sabe qué? Por favor, acérquese a leer qué cosa dice en cada obelisco. ¿Y qué decía? Y en cada obelisco decía, aquí murieron todos estos héroes que pertenecieron al pueblo, que fueron ejecutados, etcétera o sea, de que es un registro de la forma como el hombre del Ande colaboró contra este, esta invasión y murió por el país. Un momentito. Los obeliscos que hay en la sierra no son a victorias ni a triunfos. No, no son, son monumentos. Prácticamente de necrofílicos, no, este Es de recuerdo, la muerte, es la, memoria, la memoria, la barbarie que hicieron los chilenos con los pueblos, a pueblos que entraban, mataban a todos, no dejaban uno vivo. Y que encontraban un, un, un indígena en el camino, ahí le daban hasta matarlo. Pero que la prueba más palpable es que Cáceres nunca pudo formar un ejército de más de 2.500 hombres. En el mejor de sus momentos, cuando sale de Huancayo de, de para ir hacia Ayacucho a encontrarse con el coronel Panizo, tiene solamente 800 hombres y detrás de él hay 500, perdón, mil. Él con 800 y 5000. ¿Y dónde estaba el señor este, Manuel Encarnación Bento, un señor del Ande? Dueño de Medio Canta y dueño de la Hacienda no, no Sangrada. Pero ese, ese señor será delante y dueño de. que quiera, dueño de Medio. Eso no quiere decir que era un hombre andino, ¿no? Pero esos son los hombres que debieron haberlo ayudado. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de Belisario Suárez, Belisario Suárez o el señor coronel estepanizo ellos no son delante, pero se supone que las tropas que tiene todas son andinas. Todas son gente que han recolectado, no, o sea, o sea, o sea, pero que no apoyan a Cáceres. Belisario Suárez estando en el Cusco tenía 3.500 hombres, Cusqueños, y no los presta para que Cáceres arme su ejército. Doctor, hay unas, hay unas columnas que salen, las columnas de artesanos y las columnas de los estudiantes del de de, sí, de colegio, sí, eh, sí, como es el principal sí, que tenemos allá, pero el Colegio yo, de ciencias, Yo me baso en esto. Inmediatamente se ponen al servicio de Cáceres. ¿Pero en qué cantidad? Mire, Estamos hablando Cáceres, de cientos de miles de hombres que pudieron haber combatido al lado de Cáceres, pero su ejército vuelvo a repetir nunca pasó de 2.500 hombres. En la batalla de Guamachuco fueron 2.500 peruanos de los cientos de miles que habían en el ande. yo no quiero decir que sea el indígena el que no apoya a, a, a Cáceres. El indígena, el indígena es el le que debía da, obediencia da a su le da alimentos absolutamente a todas las comunidades y a campesinas colaboran con alimentos, doctor, en, la, en, la, en esta guerra del Pacífico. Cáceres para poder tener alimentos y para poder evitar que su gente se le escapara, llegó a, a fusilar a sus hombres. Cuando Cáceres sale de Chosica con sus 2.500 hombres perseguidos por el ejército de Patricio Lynch y del coronel Gana y sube a la oroya, solamente en Chicla se le salen del tren. Cerca de 30 o 40 soldados y tienen que capturarlos y los fusila para evitar que a otros se les escapen. Cuando entran a las poblaciones, tienen que imponer cupos como los chilenos para poder dar de comer a su tropa, porque la mayoría de los gobernadores eran pierolistas y no querían apoyarle, no querían darle ningún apoyo, ni material ni humano. Todos se oponían. ¿Por qué? Porque ellos eran tierralistas y se suponía que Cáceres estaba con el gobierno provisorio de García Calderón. Doctora, a me parece que cuando usted habla del repaso, ¿no? repaso. el famoso del, del repaste, y habla usted de esa de esa pintura sí. donde se ve a una mujer, es una mujer andina. Andina, sí. Es, sí, es, es una claro. mujer de pollera. Claro, es, 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 esa pintura es de la batalla está, de Huamachuco. Claro, es, es una mujer que está defendiendo como dice usted, a un hombre andino. Y como ella, cientos de mujeres que lucharon. Inclusive sí, cuando sí, Cáceres sí. Eh, es obligado a replegarse porque ya es, es destrozado y pasa eh, desde el puente de Huancabelica hacia la parte alta, las comunidades lo ayudan. Cuando ha terminado Huamachuco ya. Claro, y justamente sí. le voy a decir, es, es tan hermosa esa situación, eh, que, que se podría decir de, de ayuda, de que hasta... Se crea una leyenda, la historia del niño Lacho. La historia del niño Lacho que aparece en medio puente. Y cuando ah, sí, 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 este, sí, no, no. este Lynch le dice de que, de que de ser, aparte de allí, porque tiene que pasar para alcanzar a Cáceres, el niño Dios, el niño Lachos le dice: ¿Cómo le vas a alcanzar a Cáceres? Mira nomás cómo está recibiendo refuerzos allá en el cerro. Y Lynch mira y efectivamente se queda asombrado porque ve una cantidad de gente que se está moviendo, tiendas que hay en uno y otro lado, y dice, pero de veras, no, no, es, no estamos en situación de, de subir hasta allá, vamos a regresarnos, y Cáceres, que estaba arriba, dice, pero ¿qué sucede? ¿Qué puede haber sucedido de claro. que él se ha regresado? Se ha regresado del puente. Y entonces cuando él baja y pregunta, dice, ¿qué pasó? no Ya cuando el Inch está muy lejos, entonces le dijeron, Alguien le dice, fue el niño Dios. Y por eso este niño Dios, el Nacho, lleva el vestido de mariscal. ¿Por qué? Porque se dice que tomó parte. no Es una cosa linda que representa la defensa, la integración, la ayuda que le dieron a Cáceres la gente de las comunidades. Entonces todo esto se encarna en alguien celestial, en el niño Dios. Sí. Si Cáceres hubiera contado con la ayuda de todos los coroneles militares y terratenientes que había en la sierra, hubiera formado un ejército de 20.000 hombres. 20.000. Pero ninguno de estos terratenientes y coroneles le brindaron la ayuda. Es cierto, muy pocos indígenas acudieron al llamado de él porque más le debían obediencia al hombre que les daba de comer, al hombre dueño de, de la hacienda y de las chacras, que al hombre que venía de la capital a pedir ayuda. Doctor, yo, yo creo de que ha sido al contrario, ¿eh? ellos le daban de comer al, 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 al hacendado, ellos con su trabajo le daban de comer y él se aprovechaba no. de ellos. Pero, yo creo que sí, doctor, pero bueno, le agradezco, ha sido muy interesante esta entrevista suya, hemos hablado de, eh, de Mariano Ignacio Prado, hemos hablado también un poco de las mujeres, se este te va a hablar mucho más. Sí, mujeres, Hay que hablar pues de Micaela Bastidas, de María Parrago de Muchísimas Bellido. Muchas gracias, sí. y sabe que este, ya será para otra vez cuando siga escribiendo usted sus libros, que nos encontremos aquí nuevamente en Huellas del Tiempo. Muchas gracias, gracias a ustedes amigos, gracias a nuestro equipo de Pac Televisión. Y ya saben, necesitamos estar en HD, todo lo que puedan ayudar y que están viendo nuestros programas en Pac Televisión. No se olviden de esto. Necesitamos el HD para seguir hablando de Perú. Hasta luego.